amigas y amigos, estamos aquí en otra cápsula de tu programa Política Ficción. Un programa basado en cápsulas de análisis, en esta ocasión de entrevistas, como lo hemos estado realizando con diferentes actores. Tenemos aquí un gran amigo, un gran personaje, un candidato que está realmente con amplias posibilidades en muchos municipios. Ya ahorita está liderando, punteando lo que es la preferencia de los electores. Juan Carlos Varela Domínguez, profesor Juan Carlos Varela Domínguez, candidato del PAN al distrito 36, con sede aquí en Tejupilco, al cual le agradecemos que nos ponga atención, sobre todo este sector de ustedes que siempre están buscando realmente el encuentro con los candidatos. Difíciles de encontrar, agendas apretadas. Por cierto, las reglas del INE los traen al 100. Pero vamos a ver qué nos dice, profesor. Gracias, primeramente. ¿Y qué nos puede decir, profesor? No, pues, Nevit, agradezco mucho el que me des la oportunidad de acercarme a tu medio, acercarme a tu público. La verdad, un público que considero yo de los más críticos, pero críticos constructivos, a los que debemos de tener y tomar muy en cuenta, puesto que son gente que se actualiza, gente que está informada sobre las cosas que suceden a nuestro alrededor y a veces ven cosas que normalmente la gente común no vemos, y es importante tomar muy en cuenta sus opiniones. Ojalá y en otra entrevista pudiéramos interactuar con ellos, con ustedes, para que podamos hacer una interacción con preguntas acerca de sus dudas y aparte también acerca de sus aportaciones que pudieran dar para mejorar este sur del estado en el que vivimos todos nosotros. Por cierto, un sur del estado demasiado olvidado, pareciera que a este lugar no llegan los recursos, no llegan los proyectos, pero bueno, es por lo mismo, porque tenemos representantes y hemos tenido representantes que la verdad difícilmente van a alzar la mano para solucionar la problemática y sobre todo para pedir recursos en proyectos que realmente detonen la economía y detonen el bienestar del sur del estado. Perfecto, perfecto. Vienes con todo, traes el mensaje, traes ahora sí que las ganas de ser la oposición. Raro, ¿eh? Y vámonos derecho a lo que vamos. Raro porque por lo regular el distrito 36 se lo peleaban entre PRD y el PRI. En esta ocasión el PRI, que es la que es la persona a través de ahorita la diputada María Guadalupe Jaramillo Villa, a través de ella están ostentando ahorita este cargo. Pero el PAN, de repente tú te conviertes en una fuerte opción para el electorado. Diferentes partidos te ven con agrado, lo hemos constatado. ¿Debido a qué? ¿Cuál es el secreto de Juan Carlos Varela? ¿Por qué estás ahorita y con esa seguridad de ser el ganador, como me decías? Pues no hay ningún secreto. Yo creo que aquí se conjugan muchos elementos. En primera, la sorpresa de que en el sur del estado, precisamente como tú lo decías, se peleaban el distrito entre el PRI y el PRD, el 36, y nunca nadie pensó que el PAN podía dar la sorpresa. En esta ocasión yo creo que esto se ve sembrado en el distrito 8, que es donde ha habido ahí gobiernos panistas que han dado la cara y sobre todo que en algún momento han trabajado bien. Por ejemplo, Tisca es un municipio que gracias a las gestiones de los gobiernos panistas ha salido adelante en cuestión de infraestructura carretera. Pero bueno, hay temas en los que tiene todavía rezago y temas pendientes. Ahí en mis recorridos, la gran necesidad, la gran petición de la ciudadanía y de los jóvenes, pues es el poder contar con una institución de nivel superior, que yo sé que se puede dar si nos acercamos a las instancias adecuadas. En pláticas con quien va a ser el diputado local y con quien seguramente va a ser el presidente municipal, acordamos que esta gestión la realizaríamos juntos. Y bueno, pues aquí en el distrito noveno, pues la gran sorpresa precisamente es el PAN. Pero bueno, no es una sorpresa, vamos a ser sinceros, como cuestión de partido, sino es una sorpresa porque mucha gente que pertenece a los diferentes partidos políticos, pues ya está harta de ver a los mismos en las boletas, de ver los mismos nombres, de ver cómo ciertos grupos nada más se pelean las candidaturas, caciquiles por cierto, y bueno, pareciera que los partidos políticos son franquicias,
y son dueños de ellos pues dos o tres familias. Y bueno, yo creo que el hartazgo de la gente pues está dando que el PAN, que nosotros como candidatos, pues seamos una opción. Una opción no salida de la nada. Porque finalmente tu servidor, yo ya llevo más de 20 años en política y creo que esa experiencia que nosotros tenemos puede servir a que las cosas salgan bien y a que no tengamos una opción que es hueca, porque finalmente pues traemos una experiencia ya acarreada en esto y sobre todo yo creo que traemos una transparencia. Y bueno, el perfil de tu servidor como maestro también ayuda mucho porque nos identificamos con los compañeros maestros estatales, maestros federales, que de alguna forma pues están siendo lacerados en su vida profesional por las cuestiones tan recientes de la reforma educativa. Y bueno, pues la representación de un servidor en la Cámara pues debe de ayudar para que uno de nosotros los represente, y en este caso pues es su servidor como maestro. Perfecto, Juan Carlos. Oye, hablas de actitudes caciquiles, eso me suena como una respuesta a lo que mucha gente se pregunta, y sobre todo me imagino gente con afines, intereses, sobre todo personales, gente de, como se le dice, ardida en tu partido o expartido. ¿Qué puede ser? A partido puedo decirlo porque hay gente que realmente dice, bueno, ¿cómo viene él a desplazar? Y otros de tu expartido porque dicen, se fue. Pero creo que el ambiente al que tú te enfrentas existe en todos los partidos, pero en especial a estos dos. ¿Tú qué puedes decir sobre esto que estás viviendo? Bueno, yo creo que ahí son dos temas diferentes, ¿no? El primero, yo creo que te refieres a por qué dejé el PRI, ¿no? Es muy sencillo. Yo creo que si tú llevas muchos años buscando un espacio y consideras que ya tienes las tablas, las canicas suficientes como para poder acceder a él, y la buscas una vez, la buscas dos veces, tres veces, hasta cuatro en esta ocasión, y ves tú que las decisiones que se toman o se tomaron tienen que ver siempre con los mismos, y aparte los espacios a los que se pueden acceder por los grupos se los dividen entre unos cuantos, yo creo que es normal que haya desesperación en los equipos. No nada más es un servidor, vamos, hay mucha gente a la que no se contempló para formar este proyecto. Y yo creo y lo sigo diciendo y lo sostengo de que hice una proyección a 3 y a 6 años ahí, y aquí en el sur del estado no iban a tomar en cuenta a otras gentes que no fueran las mismas en ese partido. Yo particularmente al partido no tengo nada que criticarle. El partido es una institución que como cualquier otro partido busca el beneficio de la gente, busca el bien común, busca el progreso. El problema es quienes los representan en todas las regiones. Aquí está copado por dos, tres grupos y así ha sido durante 20 años. Y yo creo que la decisión que tomó un servidor por separarse de ese instituto no obedece a un pleito con el instituto, sino que obedece a una inconformidad sobre las decisiones que se tomaban aquí. Y yo creo que lo hice con la mejor de las intenciones y sobre todo con la intención de no lastimar a nadie.